¿Qué tal, amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Iniciamos la semana con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y es de comentarles que la UCSG dio inicio a las fiestas navideñas con el tan tradicional encendida del pesebre. A continuación, los detalles. De la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil procedieron con su larga tradición del encendido del pesebre, o también conocido como nacimiento, que es la representación de Jesús, Hijo de Dios y Redentor de la humanidad, el cual trae luz al mundo. Hoy es un día muy especial y muy significativo. Después de casi 2 años, podemos celebrar esta Navidad, comenzar las celebraciones de la Navidad con la encendida de nuestro árbol. Se pudo percibir uno de los valores más importantes de la UCSG, que es el buen vivir y convivir entre la comunidad universitaria. Bueno, el encendido del nacimiento y del árbol navideño en la Universidad Católica es ya una tradición que venimos repitiendo desde hace largos años y que simboliza ese encuentro que se produce entre todos los que hacemos parte de la comunidad universitaria. Festejar la Navidad es renovar los lazos de amistad, de compañerismo y hacer una apuesta para que todo lo que venga después del 24 de diciembre nos sea realmente favorable y que podamos seguir cumpliendo con nuestra misión de educar para servir. El evento estuvo acompañado de la Facultad de Artes y Humanidades, con música en vivo, haciendo cantar a los invitados presentes varios villancicos cerca del árbol de Navidad, el cual con su color verde y su forma de punta son símbolos de la vida y el amor de Dios. Para Agenda Universitaria, Paula Suntazzi. Así es, amigos de UCSG Televisión, como pudimos observar en la nota y también ser parte de este evento que dio inicio a las fiestas navideñas en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se hicieron presentes las autoridades de la UCSG, además de personal de la universidad. También habían estudiantes que pudieron compartir con los estudiantes que cantaron por parte de la carrera de artes musicales de la UCSG, quienes dieron también pues ese toque de magia para este evento. Pasando a otro tema, se realizó la entrega de certificados del concurso universitario, donde participaron estudiantes de la carrera de Administración de Empresas. A continuación, los detalles. Autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil entregaron certificados de excelencia a los participantes del tercer torneo de simulación, ACVSP Company Game en Latinoamérica, en el mes de septiembre, los cuales quedaron en octava posición de entre 154 equipos. Estábamos hablando anteriormente, es un concurso en el cual estamos haciendo una simulación de prácticamente de un mercado, en el cual participan varias empresas y nos dan ciertos productos y también diferentes departamentos en los cuales en cada cierto tiempo tenemos que tomar una decisión. En este caso son 4 decisiones. Este concurso internacional se realiza cada año, el cual es un programa de acreditación internacional en el que participó la carrera de Administración de Empresas, con los estudiantes Abel López, Santiago La Rosa y Luis Ramos. Se felicita a los estudiantes por su participación y se les desea éxitos en su vida profesional. Para Agenda Universitaria, Paula Suntazzi. Agradecemos a nuestra compañera Paula por traernos la información sobre esta entrega de certificados de este concurso universitario. Pasando a otro tema, también se realizó la entrega de títulos para los graduados de la carrera de Comunicación Social. A continuación, acompañemos a los estudiantes ya graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en este tan importante día. En la Facultad de Filosofía se realizó la entrega de títulos profesionales a los recién egresados de la carrera de Comunicación Social. Para nosotros es lo que siempre aspiramos, que nuestros graduados
lleguen a los puestos más altos y lo estamos logrando. Para la institución es un gran honor saber que incorpora más estudiantes, pese a adversidades que se han presentado debido a la pandemia. Pero la verdadera importancia de la comunicación está en tener un pensamiento crítico y en poder servir a la sociedad mediante eso. Por lo cual, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil te invita a que formes parte de la carrera y vivas esta gran experiencia. Para Agenda Universitaria, Josué Mendoza. Felicidades a los nuevos profesionales graduados de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y les deseamos todos los éxitos en esta nueva etapa de su vida. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. Y continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión vamos a tener a nuestro invitado. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, carrera de marketing, ingeniero Edier Macías. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Un gusto por la invitación que me acaban de hacer. Y bueno, agradecido con todo. Y básicamente contando un poco la experiencia de la carrera, me motivó mucho estudiarla más en base a mi papá. Okay. Maneja mucho el tema de lo que son ventas. Entonces, me interesaba mucho cómo realizaba la parte de promocionar los diversos tipos de productos que ellos, porque él trabaja para la empresa del grupo KFC. Okay. Entonces, era muy interesante todo eso. Y me fue orientando un poco el tema de las ventas, cómo la fotografía. Y bueno, en base a todo, he tenido grandes profesores, agradezco mucho eso. Creo que las personas que actualmente están estudiando deben aprovechar cada una de las experiencias que les cuentan y sobre todo los consejos. Es muy básico tomar cualquier fragmento de consejo que nos den porque, por ejemplo, actualmente yo tengo un emprendimiento que es perfecto. Lo,
lo que es marketing digital. Yo manejo actualmente 3 cuentas y 2 cuentas están en stand-by por el momento de vacaciones, por el tema de diciembre. Y bueno, el manejar el contenido de redes, el manejar la fotografía, siempre tiene que ir tanto de la parte que nos contrata como qué es lo que le interesa al público. Okay. Nosotros manejamos 3 tipos de contenidos, que son el informativo, para qué funciona cada producto o el servicio, la parte relacional al público, hacemos en vivos o realizamos encuestas para que el público interactúe, porque siempre tiene una duda y a veces por esas dudas tienen el miedo de comprar. Claro. Entonces nosotros facilitamos mucho ese tema. Y por último, en base ya es promocionar el producto o servicio que nosotros estamos dando. En base a lo que nos está contando también, ingeniero, preguntarle un poco, para ir pues entrando en el tema, hay muchas personas que quieren estudiar tal vez la carrera de marketing y no saben a qué dirigirla, no saben hacia dónde ir. En este caso, usted se dedica al marketing digital. Al marketing digital, correcto. ¿Qué abarca el dedicarme al marketing digital? O sea, lo que nosotros abarcamos en el marketing digital es toda la parte del contenido en redes sociales o realizar páginas web. Se hace toda la fotografía, yo también me encargo mucho de la fotografía, okay. El video, lo hacemos la edición y eso primero lo pasamos por el proceso de que la persona que nos contrate realice el respectivo chequeo, nos dé las indicaciones, ¿sabes qué? Hay que corregir esto o hay que poner un poco más en ciertas cosas y después se lo suben a las redes y todo el texto del contenido que vamos a promocionar y todo. Además, también cuando son épocas de promociones, vamos haciendo una consulta de ver qué es lo que más atrae, qué tipo de productos fueron los que más vendieron en tal mes a tal mes, todo eso para poder sacar una buena promoción y así como que incentivar más al cliente. Un dato interesante también, ingeniero, es que el emprendimiento de él fue creado antes de graduarse de la universidad. Sí, actualmente ya es 1 año del emprendimiento. Lo realicé con mi colega, la que ahora es la licenciada Génesis Poveda. Ambos manejamos las cuentas y bueno, como todo proyecto, siempre empieza de a poquito. Claro. Y también, sobre todo, como que al principio te da ese miedo. Como el saber miedo, sí. Que si vas a tener éxito o no, realmente fue un proceso lento, pero vamos bien, gracias a Dios. Nos han salido buenas empresas, hemos manejado lo que es Gapal, que es una empresa de frutos secos, Gustav, que es una empresa de chocolate. Ahorita estoy trabajando lo que es con una doctora que es encargada de la parte de terapia del dolor, que para mí es un tema muy llamativo, ver cuáles son las cualidades y los tratamientos que están haciendo para esas personas que a veces, por más que han intentado todo, se quieren rendir, pero uh-huh. Con esa doctora he aprendido muchas cosas con ella también. Trabajé con Remax, fue un honor haber trabajado ahí porque me enseñaron, muy aparte de lo que yo manejo, un poco más a lo que es el área de ventas. Okay. O sea, en este mundo tú aprendes de todo, es lo bueno. Es bastante necesario también. Exacto, entonces la carrera también me ha enseñado muchas cosas, desde la parte contable hasta lo que es básicamente la parte digital, y estoy muy agradecido siempre con los profesores y tomo en cuenta los consejos que a veces me daban, que a veces no, como que era muy quedado en ciertas cosas, pero bueno, se ha debido mucho valorar esos temas. Usted también saca el tema de la universidad, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y preguntarle, ingeniero, también cómo fue su paso por la UCSG. Tal vez, pues, cuando comenzó, usted ya sabía que se iba a dedicar dentro del área de marketing. ¿Por qué escoger también la UCSG? Siempre cuando mis papás me hablaban de qué tipo de universidad quería ir, me dijeron si quería la Católica, se la había escuchado, muy prestigiosa. Y realmente no, nunca me equivoqué de haber escogido esta universidad y sobre todo esta carrera. Como dije, la carrera tiene grandes profesores, están dispuestos a enseñar tanto dentro como fuera de la universidad. Y eso es bueno, porque aunque algunos piensen que solamente dentro de la universidad los profesores están para enseñarte, cuando tú tienes algún problema, alguna duda sobre algo, ellos están dispuestos a ayudarte. Y bueno, actualmente a veces tengo contactos con algunos profesores y es
es agradable tener, aunque ya no esté estudiando, tener esa amistad fuera de la universidad. De todos modos, también tener el contacto con los profesores. Claro, sí. Muy aparte, tengo algún consejo que me tengan que dar, algún tip, cualquier cosa. Yo sé que podrían estar dispuestos a ayudarme en cualquier cosa. Entonces, a todos los estudiantes que están, no se arrepientan de preguntarles a los profesores en cualquier momento, porque ellos siempre van a estar dispuestos a ayudarlos. Con esta información, ingeniero, le agradezco por acompañarnos en Agenda Universitaria para que antes de que pues nos deje, le pueda dar también un mensaje a aquellos que se dedican al marketing para que puedan encontrar tal vez aquello que quieran abarcar dentro de su carrera o para que sigan pues estudiando y siguiendo los consejos de los profesores. Bueno, a todos los estudiantes que están actualmente en la carrera, por favor, tomen cualquier tipo de apunte, cualquier consejo o cualquier experiencia laboral de los profesores. Y bueno, si en algún momento ustedes tienen un emprendimiento, no se arrepientan. Eso sí, busquen a las personas adecuadas para realizar el emprendimiento, porque esas personas van a fortalecer eso y continuar bastante el proyecto. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más acá en UCSG Televisión. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión, y hablando con otro graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, él es el economista Juan José Christiansen, graduado de la carrera de Economía. Muchísimas gracias, economista, por estar hoy con nosotros en Agenda Universitaria. Gracias a ustedes, Paula, por haberme invitado. Juan José, porque ya me dejó decirle Juan José. Vamos Así a hablar un poquito es. Acerca de la carrera de Economía. Cuéntame, ¿por qué fue tu decisión de estudiar esta carrera acá en la universidad? Bueno, estudiar Economía principalmente fue porque me encanta aprender sobre el comportamiento humano y me encantan los negocios. Entonces, la economía es un poco de los dos. Números, negocios, administración y, por otra parte, entender por qué compramos, por qué no compramos, por qué el gobierno hace algo, por qué no lo hace. ¿Y por qué en la Católica? Realmente es porque mi papá fue profesor aquí. Ah, entonces, perfecto. Sí. Entonces tú ya conocías más o menos cómo era el manejo de la universidad. Sí, sí, a veces yo lo acompañaba. Antes de entrar a la universidad lo acompañaba. Incluso a veces lo ayudaba a calificar exámenes o a pasar notas. Y me decía, ahí anda aprendiendo para cuando te dé clases yo. Así era. Ahora en tu vida como graduado y antes de hablar acerca de tu vida, pues de tu paso por la universidad, cuéntame a qué te dedicas actualmente. En este momento me dedico a varias cosas. Tengo una consultora de comunicación, me dedico también a comunicación política, asesoría política
Y por otra parte, estoy en la parte administrativa, financiera, económica de una empresa familiar. Entonces, estoy como en esos temas. También a veces doy conferencias, en eso estoy. ¿Es algo que te brinda también la facultad? Nos hemos dado cuenta de que la facultad en sí, la carrera de economía, es bastante movida en bastantes aspectos. Cuéntame acerca de tu vida universitaria y las actividades que realizabas dentro de la UCSG. Bueno, en la facultad, creo que para los que han estudiado en la Católica, la facultad de economía es bastante política, ¿no? Entonces, yo también fui una de esas personas que estuve en la política. Estuve en dos asociaciones, estuve candidato a presidente en otra. Casi toda mi vida universitaria fue eso, fue entre política y estudio. Política y estudio, me gustó mucho, todavía conservo amigos de esos. Entonces, eso fue un poco mi paso ahí. ¿Cómo manejar también las dos situaciones, las dos cosas que hacen? Son situaciones, ¿no? El hablar acerca de la política, también de la economía, que sabemos que dentro de la facultad es muy buena, promueven sobre todo dentro de sus estudiantes la participación política, pero además hay chicos que trabajan y estudian, que pues hacen pasantías y estudian, entre otras cosas. ¿Cómo también mantener ese balance? Bueno, ahí ya es un poco el trabajo de cada uno, ¿no? Habían personas que, me acuerdo que cuando estábamos en elecciones, por ejemplo, había que estar a las 6:30 de la mañana, entonces llegábamos 6:30 de la mañana, practicábamos algo, ensayábamos, salíamos a los cursos, estábamos hasta las 9 de la mañana, se iban a trabajar algunos, otros teníamos clases, otros ya estaban mayores y trabajaban hasta las 6 de la tarde y llegaban. Un poco para organizarse creo que es establecer las prioridades, ¿no? ¿Qué cosas son prioridades? Habían personas que les gustaba la política pero no podían por el trabajo, habían personas que les gustaba tanto la política que dejaban de trabajar por estar en las elecciones. Wow. Entonces es más establecer prioridades. Hablando acerca de la carrera de economía, cuéntame un poco también cómo fue tu paso por la universidad, cómo era también la relación con los profesores, con tus otros compañeros. Con mis profesores, todo excelente siempre, tuve muy buenos profesores, profesoras también. Con mis compañeros, muy bien también. Bueno, realmente mi curso éramos pocos, éramos mi promoción, entramos 30 y hace poco nos graduamos 7, 8. ¿Por qué crees que pase esto? Bueno, quizás el nivel también, la exigencia, personas que no tienen el compromiso, las prioridades para dedicarse al completo de esto. Sabemos que hay bastantes distracciones aquí en la universidad también. Entonces hay unos que se enfocan en eso, otros que saben manejar ese balance. Creo que es un poco por eso. Cuéntame las actividades que se realizan dentro de la carrera de economía, si yo estudio tal vez economía. Para muchos chicos que a veces ven el programa y ellos tienen la noción de que tal vez es esto a lo que se quieren dedicar, pero no saben qué es lo que abarca el estudiar economía. Si yo estudio esta carrera, ¿a qué nomás me podría dedicar? Bueno, otra de las razones por las que estudio economía es porque es una carrera muy versátil. Es decir, puedes estar en lo privado, puedes estar en lo público. Puedes estar, por ejemplo, yo, que casi todos mis conocimientos de economía los utilizo para mi propia firma, mi propia consultora. Entonces, tienes varias cosas. Eso sí, te tienen que gustar los números. Si no te gustan los números, no se puede. Y si hay números hasta la graduación, hay números. Entonces, creo que eso sí es algo que hay que estar preparado. Habían personas que entraban y no se les daba muy bien las matemáticas. Entonces, ahí fue una de las cosas que también, como los filtros que se dicen en las carreras. ¿En algún momento tuviste alguna materia que te dijo, sabes qué, esta está bastante difícil y qué hiciste tal vez para superarla? Una materia que sí, casi que me quedo en supletorio. La verdad, nunca me quedé en supletorio, pero una que casi me quedo fue en Matemáticas 1, me acuerdo. Fue con el profesor Zambrano. Fue un tiempo que yo me fui de viaje por cosas familiares y cuando regresé él no me quiso reponer algunos trabajos, entonces tuve que esforzarme de más para hacerlo y casi me quedo, pero en el examen me exoneró, ¿no? Entonces pareció que me había esforzado. Creo que todo se resume en esfuerzo, o sea, demostrar a los profesores que uno está interesado en aprender, que uno está interesado en dar un poquito más, en escucharlos. Creo que ellos valoran eso mucho. ¿Cuál podría también ser un indicio, tal vez, para aquellos chicos que no encuentran el rumbo cuando salen del colegio, que a muchos nos ha pasado, ¿no? Tenemos ciertos gustos, pero no sabemos a qué dedicarnos. ¿Por qué tal vez podrían ellos escoger la carrera de economía? Aparte del gustarle los números, como ya decías. Claro. Para mí, una de las cosas que me hizo decidir por economía fue ver la malla. Yo vi algunas carreras. Antes de estudiar economía, quería estudiar psicología, quería estudiar psicología organizacional. Pero yo vi la malla y al ver las materias yo decía, me emocionaba de saber que iba a aprender eso. Yo decía, voy a aprender esto, voy a aprender esto, y me gustaba. No soy un experto en temas vocacionales, pero a mí me sirvió eso. Ver un poco de qué se trataban las materias,
saber a qué me quería dedicar en 5 años, en dónde quería estar. O sea, a veces decimos, mira, cuando yo sea grande o cuando me gradúe de la universidad quisiera hacer esto. Pero no muchas veces nos hacemos realmente la pregunta de dónde quiero estar en 10 años. Y ser muy específico, ¿no? En 10 años quisiera tener un trabajo, ok, pero ¿qué trabajo? ¿Trabajar con quién? ¿En dónde? ¿Ganando cuánto dinero o haciendo qué cosa? Entonces, si nos trazamos un norte, creo que es más fácil así dirigirnos. Es bastante importante lo que dices porque muchas veces los chicos escogen la carrera y no saben en realidad a qué se van a dedicar. Cuéntame cómo hiciste para todos esos conocimientos que habías adquirido durante la carrera, pues también ponerlos en práctica y poder sacar tu propio negocio. Sí, bueno, la verdad es que la carrera te ayuda. Hay cosas que se parecen muy básicas, pero ayuda mucho tener como la práctica, como los modelos, ¿no? Hay muchas clases que, no sé, digamos, costos. Tú puedes decir, ah, bueno, a mí me cuesta esto, lo vendo a esto, fácil, es una fórmula. Pero hay cosas un poco más específicas que a veces, dependiendo del giro del negocio, hay que saber. O incluso te ayuda porque a mí me pasa, digamos, tengo que hacer un proyecto de inversión. Yo utilizo las plantillas que utilizaba en clases. Es decir, yo mis tutorías las cojo y digo, ah, ok, aquí está, esto hicimos. Y lo pongo en la vida real. Entonces, para mí esa es la aplicación. Me ayudó a tener profesores que me dieron herramientas prácticas, ¿no? Hay profesores que se enfocan mucho más en la teoría, pero hay otros que en la práctica y te sirven en la vida, en el día a día. Es un buen tip. Y hablando acerca también de los consejitos para poder sobrellevar la vida universitaria, cuéntame, ¿qué les podrías decir a aquellos chicos también? Tips esenciales para poder pasar la carrera de economía y finalmente ser un graduado también como tú. Bueno, para mí, una de las cosas más importantes es la gente con la que estás, la gente con la que te reúnes. Tus amigos, tu círculo. O sea, los míos fueron mis amigos desde que empezamos hasta que terminamos. Éramos muy buenos, hacíamos los trabajos, no tenía problemas con ellos. Incluso Austero es muy famoso, dicen que eres el promedio de las 5 personas con las que siempre pasas tiempo. Entonces, si pasas la mayor cantidad de tu tiempo con personas que no quieren ir a clases, no quieren estudiar, que no te digo que tienes que estar todo el tiempo estudiando, yo no estudiaba todo el tiempo, claro. Pero teníamos un balance con mis amigos, con las personas que nos reuníamos. Entonces yo creo que eso es fundamental. La gente con la que te rodeas te va a ayudar o a sobresalir o a estancarte. Te agradezco mucho también, Juan José, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto también poder aprender de ti. Un gusto para mí estar aquí. Paola, cuando sea, puedo venir, ¿no? Muy bien. Queda la invitación hecha, entonces, para que regreses al estudio. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos de su informativo Agenda Universitaria. Mi nombre es Paula Kuhn. Quédese en la señal de UCSG Televisión.